Muy buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo está, profesora? Hola. Hola, director. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? De una larga jornada. Sí, larga jornada del día de hoy, celebrando el Día de la Niñez en la escuela. El Día de la Niñez, estuvimos celebrando hoy día, sí. Así que fue Tenía un largo. pequeño problema, tengo un retorno, lo voy a arreglar en este momento. Y recuerden que esta es nuestra primera prueba de una transmisión en vivo de un tema muy importante que nosotros tenemos que comentar con nuestra comunidad educativa y con las comunidades educativas de ahora desde Ahí sí, ahí lo arreglé, porque tenía un retorno yo que estaba escuchando, entonces no sabía por qué estaba sonando. Y ahora ya lo arreglé. Y claro, después de una jornada que tuvimos la extensa, como decíamos, tuvimos el niño hoy día en nuestro establecimiento. Voy a mandar un cariñoso abrazo al equipo de convivencia escolar, que realmente, y con ayuda de toda la gente que está en la escuela, entonces. Fue muy bonito, los niños se notó que lo pasaron bien, Bonita muy divertido, actividad. los adultos también lo pasaron bien, también me di cuenta. Y también Aparte le digo a aprovecharon. mi ayudante técnico que me arregle el problema del retorno. Entonces eso me tiene muy preocupado, porque estoy casi no escuchando. Y estamos arreglando solamente un pequeño problema. Esto Estamos en está vivo. vicisitudes técnicas que nosotros Pero de acá se escucha bien, director. antes de presentar a nuestro invitado, no sé que se escucha bien ahí, lo que pasa es que yo tengo un retorno. Claro. Se escucha bien, sí, muy Sí. bajito, intentando arreglarlo. No tengo otro más. Dale volumen ahora. Yo creo que ahora ya Ah, no, sí, tengo un. Ahora sí, amigo mío, ahora estamos bien. Yo tengo un ayudante técnico aquí. Ahora sí. Sí, ya ahora está correcto. Ya, Hilda, ahora sí, ahora lo arreglamos. ¿Ya? Ahora sí, muy Ahora sí, bien. ahora sí. Antes de presentar a nuestro invitado, el día de hoy nos reunimos principalmente porque hay un tema que nos preocupa harto y les preocupa harto también a nuestros apoderados, que tiene que ver con el sistema de admisión escolar. Antes de comenzar, yo quisiera mandarle un abrazo cariñoso a todas las personas y a todos nuestros apoderados. Es mi deber también extender este saludo de nuestras autoridades, don Oscar Gálvez Rebolledo, nuestro jefe de AEM. Les envío un cariñoso saludo a todos ustedes y también a nuestro alcalde, don Juan Carlos Díaz. Y le pedí a alguien que es experto en este tema que nos acompañara el día de hoy para que podamos conversar y la gente pueda hacer también sus comentarios desde las plataformas donde estamos transmitiendo, nuestro canal de YouTube y nuestro Facebook por hoy día. Bueno, en una siguiente oportunidad estaremos también por las plataformas de Instagram. ¿Ya? Por lo tanto, le damos la bienvenida muy cordial y muy agradecida también de darse el tiempo y la disposición de poder estar con nosotros a don Mariano, sí, a don Mariano Muñoz, que ahí está en el aire ya. Don Mariano, Bienvenido. ¿cómo está? ¿Cómo está, director? Muy buenas noches ya. Muy agradecido de estar acá. Saludo, Hilda. Saludo a toda la gente que nos está viendo mediante esta plataforma. Y bueno, como usted dijo, vamos a tocar un tema súper importante el día de hoy. Algo no menor como el sistema de admisión escolar. Causa harta polémica, ¿verdad? Pero también hay que siempre tener una mirada positiva frente a este sistema. Pero también la preocupación es que, claro, nuestros estudiantes de octavo año básico principalmente están preocupados por postular a los colegios o a los liceos que ellos quieren. Y vamos a tratar de ser una guía para ellos, para todos nuestros apoderados.
Me parece perfecto. Sí, le comento al público que don Mariano es el encargado de informática educativa del DAEM de Talca. Y cuando le planteamos la idea de hacer un streaming para ir aclarando hartas dudas, para que ustedes puedan hacer las consultas en vivo también, ustedes pueden hacer las consultas, nosotros las vamos a ir publicando también y las vamos a poder ir respondiendo en vivo, ¿ya? Entonces, creo que agradecido de nosotros de esta posibilidad que tú nos puedes dar, Mariano, para y el tiempo que nos das también. Sabemos que este horario fuera del horario de nuestro trabajo, pero hay un compromiso por medio y finalmente eso se agradece muchísimo, ¿ya? Así que un poco vamos a conversar el día de hoy sobre qué es lo que es el sistema de admisión escolar. A ver si Mariano aquí nos puede ayudar un poquito y ver de qué se trata. ¿Parece? Primero, yo creo que empecemos por ahí. Sí, sí, por supuesto. Bueno, desde el año 2018 el tema de la admisión en los establecimientos cambió. Ya acá en Talca esta postulación se hace mediante una plataforma web, ¿cierto? Donde el apoderado en este caso se registra en esta plataforma y en este caso selecciona la cantidad de establecimiento que quiera mediante la preferencia, en este caso. Ese es el nuevo, digamos, el nuevo esto proceso. Esto vino a reemplazar la antigua tómbola, ¿cierto? Exactamente. Esto en realidad se empezó a realizar desde el año, bueno, fue todo, digamos, no fue de una sola vez, sino que fue a medida que pasa el tiempo. Empezó el 2015, se promulgó, creo, y en algunas regiones como Magallanes, después en Atacama fue 2016, luego 2017 y nosotros entramos en 2018 con este proceso. Ya, miren, la profesora Hilda, que también nos acompaña, ella es nuestra orientadora en el establecimiento, Juan Luis Sanfuentes. Yo quisiera hacer una pregunta, así como usted, profesora Hilda, ¿cómo nota un poco la ansiedad de los papás en relación a la preocupación que genera este periodo de postulación a los establecimientos educacionales? Los niveles de ansiedad son bastante altos, no solo los papás, los estudiantes, y por eso está este espacio, en realidad en respuesta a eso, a bajar los niveles de ansiedad, a poder indicarle a los apoderados que no es necesario que postulen al tiro sin haber estudiado, sin haber analizado ciertos parámetros, ciertas características, que independiente desde que postule primero o que postule el último día, tiene las mismas oportunidades. Entonces, que también podemos modificar en el camino esta postulación. Son cosas que nosotros como establecimiento podemos ayudar para que bajen estos niveles de ansiedad, porque realmente están preocupados que no queden en el colegio que ellos desean, que se equivoquen al momento de postular. Entonces, para eso es este espacio, para que puedan ellos hacer las consultas pertinentes. Trataremos de responder a todo lo que ellos nos pregunten y lo que nosotros podamos responder. ¿Vale? Y lo que vamos a responder. Claro. Sí. Yo creo que estos niveles de ansiedad se reflejan no solamente en nuestro establecimiento. Yo creo que le ha pasado a ustedes también, Mariano, ¿no? Por supuesto. Para algunos apoderados es algo bastante nuevo. Ya que sea una postulación mediante una plataforma, ¿cierto? Internet, hay mucha gente que no se maneja mucho, ¿ya? Y ahí es cuando se acercan, ¿cierto? Al DAEM, ya a pedir, en este caso, apoyo. Y es cuando nosotros le prestamos, primero que todo, los calmamos, ¿cierto? Ya que es un proceso que no dura solamente un día, ya es un proceso que dura un mes aproximadamente, ya, y lo guiamos, ¿cierto?, en este proceso para que busquen la mejor oportunidad para sus niños, que es lo importante. Mira, ya hay comentarios de quienes nos están conectados viéndonos. Lorena nos dice, le mandamos un saludo a Lorena. Lamentablemente el SAE genera un montón de dudas y eso es inevitable. Uf, muchas y los dudas. Encargados de despejar las dudas finalmente también somos nosotros. Exactamente. Sí, no, yo creo que estas dudas la idea es que durante el transcurso de este programa podamos ir
dilucidando y despejando las dudas que tengan. Si tienen preguntas, ustedes las pueden ir haciendo, ¿verdad? En nuestros canales en vivo que estamos, por los que estamos transmitiendo, ¿ya? Yo no sé, mira, propongo un poquito hoy día presentar algunas cosas que nosotros ya teníamos preparadas voy a generar una presentación en este momento. Perdón, lo voy a generar de nuevo, la teníamos... Estaba finalizando ella. La habíamos revisado. Oye, nadie de nosotros es experto en esto. Yo creo que es más voluntad de poder hacer una transmisión en vivo para nuestros usuarios, que son finalmente nuestros apoderados y estudiantes. Ahora, Mariano, cuéntanos un poquito sobre esto que ya estamos viendo en pantalla. Claro, bueno, lo importante, ¿cierto? Comentar que este proceso inició ya el viernes pasado a las 12:30 de la tarde, el 4 de agosto, como dice ahí, y finaliza el 1 de septiembre. ¿Ya? Yo quiero aquí igual tomarme un tiempo para explicar algo. Llegó mucha gente el primer día un poco preocupada porque pensaba que antes postulo yo, mayor opción tengo de quedar en un establecimiento. ¿Ya? Eso no es así. Por algo hay un periodo de un mes. ¿Ya? Si yo postulo a mi hijo el 4 de agosto a las 12:30 y postulo, no sé, y otra persona postula a su hijo el 1 de septiembre, los dos tienen la misma posibilidad de quedar en el establecimiento. Da lo mismo cuando lo postule. ¿Ya? Por eso se da este tiempo razonable, que desde el 4 de agosto al 1 de septiembre. ¿Ya? Y bueno, respecto a los resultados, claro, los resultados están del 19 al 25 de octubre. Y aquí se explica, en este caso se muestra el resultado de esta postulación. ¿En el mismo portal donde se postuló? En el mismo portal de sistemadmisionescolar.cl. ¿Ya? Bueno, aquí están los pasos. Claro, claro, efectivamente uno ingresa a esa página web, ¿cierto? Y tiene que registrarse. Ya en este caso se tiene que registrar el apoderado. Ahí más adelante vamos a mostrar quién más puede postular a un niño, ¿ya? No solamente el padre o la madre. ¿Ya? Y luego de ingresar en este caso al portal, tiene que buscar los establecimientos, en este caso, que le interesen. Ya podrá encontrar información amplia, en este caso, de cada establecimiento, y así ir seleccionando a medida que va descubriendo, en este caso, la galería. ¿Qué sería lo más importante que debiera tener en cuenta un apoderado para decir, mira, uno puede saber, me tinca este colegio, o me gustaría que fuera este colegio, pero también hay otros establecimientos ocasionales, y cómo los puede conocer uno, en realidad? Claro, primero que todo, bueno, en esta página sale bastante información, ya cuántas son las vacantes por nivel, ya también cada establecimiento, digamos, en su galería tiene adjunto lo que es proyecto educativo, que es importante, ¿cierto? El reglamento interno, que es súper importante, talleres extraprogramáticos, sale todo, en este caso, el detalle de un establecimiento, ¿ya? Yo lo que siempre le sugiero a la gente al momento de postular es que, primero que todo, bueno, dónde viven, qué quiere el niño, si quiere dar la PAE, ¿cierto? O quiere estudiar una carrera técnica o profesional. Son muchas cosas en este caso que el apoderado tiene que fijarse al momento de postular, ¿ya? También señalar que al momento de postular en el nivel, por ejemplo, si estoy postulando a primero o medio, vea las vacantes que hay, ¿ya? Porque hay establecimientos que, por ejemplo, tienen para primero medio 7-8 vacantes, ya que vienen de abajo, 7 de octavo, así como hay liceos que parten, digamos, con una cantidad más grande. Entonces, son muchas cosas las que le indicamos al apoderado al momento de postular. Ya también indicarle que puede postular más de un establecimiento, puede postular a 3, 10, los que ellos quieran, siempre por el orden de preferencia, cuál quiero irme primero. ¿Ya? A veces me ha pasado, me han comentado apoderados que vienen recién llegando a una ciudad, que están buscando un establecimiento vocacional, y la gente no tiene la información de cómo buscar un establecimiento, por ejemplo, cerca de mi casa, donde estoy viviendo, y conocerlo inmediatamente. Entonces, yo siempre les recomiendo, miren, hay una página web que es del Mineduc, se llama MIME, MINEDUC.cl. Entonces,
uno puede buscar el establecimiento, ahí hay un mapa, uno puede buscar por el mapa cerca de mi casa y conocerlo, además, porque entrega información importante del establecimiento vocacional. Y todos los establecimientos están registrados en mimeminedu.cl. Hay fotografías, videos, hay proyectos educativos institucional, etc. Entonces, invitar a la gente a que si quiere conocer los establecimientos vocacionales, busque la página web mimeminedu.cl para encontrar información relevante del establecimiento en el que a lo mejor no lo conoce mucho, por ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, es importante saber de qué se trata y dónde va a ir a estudiar cada uno de nuestros hijos. Es una pregunta, y le vamos a dar a Lorena, le vamos a dar una estrella de seguidora. ¿Ya? En mi caso dice, las dudas están orientadas en cuáles son los factores que inciden a la hora de asignar un establecimiento al alumno que postula, ¿verdad? Porque claro, a veces postulamos por, no sé, por distancia. Un alumno que vive, no sé, en una comuna distinta va a otra comuna a estudiar, se da mucho. No, pero eso, director, para aclarar esa duda de Lorena, como bien dice ahí, en este caso la distancia no es un factor como para postular, o sea, que en este caso favorezca al momento de postular, ¿ya? Tenemos que tener claro que esto es totalmente aleatorio, ya partiendo por ahí, ¿ya? Pero hay prioridades que el Ministerio nos da, que por ejemplo, la primera en este caso es que el alumno que está postulando tenga un hermano consanguíneo, de madre o padre, ¿cierto?, en el establecimiento al momento de postular, ¿ya? Voy a buscar esa presentación, la teníamos también aquí. Sí, sí, ahí está indicado. Más adelante. Vamos a saltar las otras preguntas y después volvemos atrás. Por supuesto, claro, como le decía, bueno, la primera prioridad, claro, que efectivamente que en este caso el niño que está postulando tenga un hermano consanguíneo de padre o madre en el establecimiento, ¿ya? Lo otro es que el estudiante sea prioritario, ¿ya? Eso es un factor también. Y la tercera es que el padre o la madre, si trabaja en el establecimiento que está postulando, también tiene una opción más elevada. Y la cuarta prioridad es aquellos alumnos que quieran volver, en este caso, al establecimiento que están postulando, ya siempre y cuando, ¿cierto?, no hayan sido expulsados. Ya. Mira, ahí es importante saberlo. Yo, la verdad es que me reía mucho, que voy a tomar la libertad de mandar un saludo grande a el profesor Pablo Rojas, que nos manda un saludo desde Sin Corbata. Eso es algo que es un streaming que teníamos antiguamente con el profesor. Cariño al profesor. Saludos. Saludos al profesor. Voy a volver atrás para poder continuar con la presentación. ¿Cuántos establecimientos puedo agregar a mi listado de preferencias? Una pregunta importantísima. Claro, aquí, por ejemplo, bueno, la diapositiva es muy clara. Hay dos opciones, ¿cierto? Mínimo un establecimiento en los siguientes casos. Si un estudiante está matriculado actualmente en un establecimiento que ofrece continuidad de estudio. Claro, efectivamente, si yo estoy, en este caso, en octavo básico, y yo sé que en este caso mi colegio tiene primero medio, pero quiero probar en otra parte para ver qué tal, postulo a uno. ¿Se dan cuenta? En cambio, si la segunda opción es que si mi establecimiento no tiene, en este caso, continuidad, ahí sí o sí tengo que postular a dos establecimientos, o mucho más. Que es el caso de nuestros apoderados de octavo año básico. Exactamente, muy buen ejemplo, director. El riesgo que se corre ahí, por ejemplo, si hay apoderados que quieren probar, como dijo don Mariano, si quedan en el establecimiento que quisieron probar, pierden el cupo en el establecimiento actual. Sí, pero ojo, hay algo súper importante, porque es una opción, porque supuestamente yo estoy súper conforme con un ejemplo. Yo estoy súper conforme, no sé, en un establecimiento, no sé, voy a hablar, en el Liceo Abate Molina, por ejemplo, que yo estoy en octavo y sé que tiene primero, ¿cierto? Pero tengo la curiosidad de irme a un establecimiento quizás que sea mejor, pero tengo la certeza que me quiero ir también, ¿ya? En este caso sí puedo postular. Claro, existe riesgo, por ejemplo, que yo postule al otro colegio, quede, ¿ya? Y automáticamente pierdo la vacante en el establecimiento que estoy. Pero yo me postulé porque me quiero ir. Exacto. Entonces hay que postular cuando yo esté seguro
de partir Exacto. del establecimiento que estoy. A eso iba mi intervención, que no es por probar una inestabilidad, sino tomamos una decisión. Queremos cambiar de colegiado. Ahí postulamos. Porque claro. si no, corremos un riesgo de quedar... Que pueden ser distintos factores. Es decir, puede estar, por ejemplo, un cambio de casa, de lugar de residencia. Pueden ser distintos factores. Es decir, o la verdad es que, no sé, ya no me siento cómodo, o el alumno no se sienta cómodo en el establecimiento y quiero ver otro establecimiento. Pero tener en cuenta que, claro, en ese caso, si es uno, un establecimiento al que postulo, ya no es cupo en el que estoy. Pues ese cupo se va a liberar para otro estudiante que está postulando a ese establecimiento, ¿cierto? Exactamente. Y dice mínimo dos establecimientos en los siguientes casos. ¿En qué caso, don Mariano? En el caso suyo, de la Escuela Jorge Sanfuentes, por ejemplo, que tiene hasta octavo básico, sí o sí tengo que postular a dos establecimientos, no solamente a uno. ¿Ya? Y en el caso de caso de que un estudiante ingrese por primera vez al sistema educativo. Por supuesto, también. Claro, en pre-kinder, si yo tengo un niño de 4 años y tengo que postularlo a pre-kinder, no puedo postular solamente a uno, sino que a dos mínimo. ¿Ya? Ese es el proceso. Ahí hay una pregunta, parece. Era una pregunta. Respondamos una pregunta que nos están haciendo en vivo ahora. María, un saludo a María Sepúlveda. Dice, hola, si todavía no postula a mi hijo y otros ya lo hicieron, ellos tienen mayor probabilidad de quedar en el establecimiento que querían, o da lo mismo si postuló el primer día o el último día. Esa es la... María, sabemos que con esta pregunta se llegó tarde, pero no importa. No, sí. No, como, claro, es que, ¿sabe qué? Yo encuentro muy bueno este paso, director, porque la verdad es que resuelve muchas dudas, y la gente no tiene por qué saber esto, entonces la idea de este espacio, ¿cierto?, es resolver esas dudas, pero lo repito, sin problema. Ya, sí. Da lo mismo el día que postule. Y da lo mismo, por ejemplo, lo expliqué anteriormente, si yo postulo el 4 de agosto cuando empezó, o postulo el 1 de septiembre, da absolutamente lo mismo. Ya, por algo se da un tiempo prolongado de postulación. Ya no tiene, aquí respondiendo la pregunta, si... No da lo mismo. Usted puede postular el 1 de septiembre a última hora y va a tener las mismas posibilidades de la otra persona que postula el primer día. Ok, y ahí está respondida, María, la pregunta, ¿ves? Gracias por hacernos la pregunta en vivo también. Y además de eso, ¿quiénes están habilitados para la postulación de un estudiante? En este caso, el apoderado. Ya como dice la diapositiva. En primer lugar, por supuesto, la madre o el padre o el tutor legal. Ya en este caso. En segundo lugar, los abuelos. Y en tercer lugar, un tutor simple. ¿Ya? Bueno, el tutor legal tiene la máxima prioridad en este caso de existir sentencia judicial, en el caso de los padres. Pero, por ejemplo, un día tuve un caso particular que me llamó una persona y me dijo, Mariano, ¿sabes qué? Tengo un niño que no soy padre ni madre de él, pero quiero postularlo a él, porque no sé qué problema tuvo, digamos, el personal. Y yo dije, sí, perfecto. Usted tiene que ir a la página web Ayuda a Minedu e ingresar, digamos, a hacer un trámite para que lo reconozca como tutor simple. ¿Ya? En ese caso... se puede postular la persona no siendo padre o madre del niño, ya, pero este trámite tiene que hacerlo sí o sí mediante esta plataforma online que es ayudaminedu.cl. Ya. Esas son las personas que pueden postular en este caso a un estudiante. Ya, a través del trámite de ayuda, a través del ayudaminedu, ¿cierto? Claro, esa es la página web. Esa es la página para, web. En el caso que yo no sea padre ni madre del niño, pero sí tengo que postularlo sí o sí, por X motivo, tiene que hacer el trámite en esta plataforma. Aquí hay una pregunta buena, te la voy a mostrar. Si me cambio de casa durante este mes, ¿cómo sabe el sistema? Si me cambié es que de no es relevante dónde esté la persona. No es relevante la dirección, ¿cierto? No es relevante la persona, no es un, digamos, una... Algo, no tiene puntaje, no, 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 no tiene, no, el absoluto, no, no tiene, no. La distancia. Por lo tanto, la preferencia siempre es el primer lugar de mi postulación. Por supuesto, es lo más importante. Si yo tengo 10 colegios, siempre la preferencia. El que ponga primero, el que más quiero y así sucesivamente. Eso es lo más importante de todo. Director, algo importante, volviendo al tema de quién está habilitado para postular al estudiante.
si se acercan al establecimiento a recibir este apoyo y esta asesoría, es muy importante que lleven su cédula de identidad. Eso que debemos hacer. Para los primeros pasos se requiere de la serie, de su RUT. Entonces, las que estamos encargadas de apoyar, necesitamos la cédula de identidad del apoderado y del estudiante, si es que lo tiene. Ya, eso, de hecho lo estaba anotando aquí. ¿Qué documento necesita la persona que está haciendo la postulación al momento de postular el mismo o pedir la ayuda? Porque nosotros vamos a dar un horario ahora también en este programa, incentivar a todos los colegas, directoras y directores, que también hagan lo mismo. Yo sé que en las escuelas de Talca se está haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, para que los papás también se sientan apoyados en el momento de postular, ¿ya? Que no tengan errores, a lo mejor cuando a veces papás que no dominan mucho, tenemos casos de que papás no, la verdad es que son no muy asiduos a dominar la tecnología, entonces necesitan ayuda. Nosotros vamos a poner y disponer de una persona un horario establecido para que puedan acercarse al establecimiento a recibir la ayuda. Claro, dígame. Díganme, Era para aportar, claro, que en este caso la documentación que se necesita para registrarse, en este caso el apoderado en la página web, es el carnet de identidad del apoderado con el, obviamente porque tiene ahí el número de serie. Ya, y sí o sí el RUT en este caso del estudiante que va a postular. El estudiante que va a postular. Sí. Ya, hay una pregunta, pero yo mira, si vivo cerca de la escuela, ¿no tiene más opciones de quedar en esa escuela? No tiene más opciones, no es un tema. Un puntaje adicional. No es un tema. Ah, la pregunta, profesor Pablo. Es un mito, como que se cree. Claro, claro, mucha gente cree que es así, pero no. Tenemos la certeza y lo podemos comprobar. En ese caso, si alguien quiere que su hijo quede, o le gustaría que quedara en la escuela que está cerca, su primera postulación, su primera prioridad debe ser esa escuela que está cerca. Muy bien, director. Exactamente. He aprendido. Soy buen alumno yo. No lo fui, pero ahora sí. Alguien dijo, pues también, Lorena, segunda estrella, Lorena, estimado, ¿el factor domicilio incide en la asignación de establecimientos culturales? Acabamos de contestarla. No, pero lo dijo como una afirmación o una pregunta, porque no veo como... Una pregunta. Lo leí como pregunta porque el factor domicilio incide en la asignación de los establecimientos para los postulantes. Eso es afirmación. A lo mejor faltó el signo de interrogación al final. No sé. Si claro. Es como pregunta, pregunto lo mismo que la pregunta anterior. ¿Ya? Esperamos haberla respondido. Algunas preguntas clave, señora Hilda, don Mariano, son claves. Siempre salen estas preguntas, ¿cierto? Usted ya tiene como un estudio. ¿Cierto? ¿Dónde debo postular? Primera pregunta. Claro, postular, como dije anteriormente, en la página web Sistema de Admisión Escolar. Aquí igual es importante destacar algo, hay mucha gente, yo sé, que ocupa su dispositivo móvil para la postulación, que se puede hacer, ¿ya? Pero siempre nosotros sugerimos que lo haga en un computador, ya que en este caso la interfaz es mucho más amigable para el tema de la postulación. Puedo acceder con mayor detalle a todo lo que en este caso muestra la galería, en este caso la página, ¿ya? O también puede dirigirse a los puntos de apoyo, ¿cierto? Que en este caso el DAEM Talca es un punto de apoyo, los mismos establecimientos, la de PROP también, que está ubicada en Talca, ¿cierto? La 3 Norte con 3 Oriente, y también la Secretaría Ministerial de Educación, en este caso, que está ubicada en la Viña Carlos Chor, ¿ya? Ya. Ahí hay puntos de apoyo para los apoderados que necesiten hacer sus postulaciones a los estudiantes, ¿cierto? Dice la pregunta además, ¿qué hago si el curso sugerido no corresponde al que debo postular? Aclárame esa pregunta. Eso se refiere cuando ingresamos RUT del estudiante, le sugiere el curso. Los de nosotros optados le sugieren primero medio. Pero puede pasar, la pregunta es, ¿qué pasa si le dice, si está postulando un niño de octavo y sale postular a séptimo 2024? Entonces, si hay un error ahí, porque el apoderado tiene que revisar que no hay un error, que le sugiera primero medio.
porque automáticamente me sugiere un curso. Ha pasado, ¿eh? Por eso es la pregunta. Sí, son preguntas frecuentes, preguntas. Entonces, ojo, y ahí, como bien dice la diapositiva también, bueno, hay un número de contacto, ¿cierto?, que pueden llamar. Y o dirigiste a la oficina de Ayuda Mineduc de la región en este caso, y obvio, esto tienes que hacerlo siempre en el proceso de postulación. ¿Ya? Porque no puedo. Proceso de postulación. Si les pasa esto, no podemos seguir la postulación, hay que resolverlo antes, ¿cierto? Claro, exacto. Ha pasado, por eso es la pregunta. Es decir, si el curso que sugiere el sistema no es el curso que debería postular el estudiante, hay que arreglarlo antes de la postulación. Claro. Exactamente. Antes de continuar, ya. Es una pregunta buena, es una pregunta muy buena, la voy a publicar aquí. ¿Y el factor nota o rendimiento es relevante para el sistema? Muy buena pregunta. Hay un caso especial, acá en Talca por lo menos, lo que yo sé, por ejemplo, el Liceo Abate Molina anteriormente tenían opción a que en este caso el postulante diera una prueba, ya, admisión, pero desde esta... Sí, pero este año no, pero eso sí, el Liceo Abate Molina, por ejemplo, con un establecimiento de alta exigencia, el ministerio le asigna un porcentaje en este caso, que lo va a ver el ministerio, no el establecimiento, de las notas, en este caso las mejores notas de los postulantes, ¿ya? Del 100%, un 15%, perdón, entra directamente por este criterio. Ah, ya. No es en todos. Sí, en este caso yo tengo entendido que es solamente en el Liceo Abate Molina de Talca. Ya, pero ¿hay algún otro establecimiento educacional que no se someta a SAE en Talca? ¿Que no esté en SAE? Nuestro, el Liceo de Cultura. El Liceo de Cultura. Ese no está. No está ligado al sistema de admisión escolar. Porque tiene la característica de un liceo artístico. Exactamente. Y todos los particulares. Recordemos que esto es para los municipales y los particulares subvencionados. Claro, todos los establecimientos particulares no están adheridos a este sistema. Ya, muy bien. Estaba arreglando yo un problema técnico en el computador. Problema técnico muy, muy básico. Se estaba quedando sin batería. Pero ya lo solucioné. Se me había ido. Laura, también entonces, la escuela que se me escapa también es la escuela de Párvulo, que también no está adherida al sistema escolar. Ah, la escuela de Párvulo no, ya. Sí. ¿Y alguna otra escuela? El Liceo de Cultura. Liceo de Cultura. Liceo de Cultura tiene una, me da la impresión de que tiene una admisión por audición, por algo así, no sé. Pero libremente en realidad, porque está orientado al arte y a entonces eso. Vamos a algunas preguntas frecuentes que van saliendo. ¿Dónde puedo conocer las vacantes estimadas en los establecimientos a los que quiero postular? Bueno, en la misma en este caso la vitrina que muestra la página web, uno puede acceder a toda esta información. Es lo que dije en un principio, ya, donde usted puede ver el proyecto educativo, cierto, el reglamento interno. Al costado derecho, en este caso, aparecen las vacantes por nivel. Ya, importante mencionar que esta información es la que entrega el establecimiento con anterioridad. ¿Ya? Esa es la primera pregunta. ¿Y cuando una vez que postule, puedo modificar la postulación una vez que la envié? Por supuesto, usted puede modificar la postulación o eliminar la postulación siempre y cuando sea en el periodo de postulación. Ya, en este caso, si yo postulé el 4 y estoy arrepentido de modificarlo, puedo modificarlo hasta el 1 de septiembre. Arrepentido como nosotros. Podemos modificar ahora el término de. Sí, ahora bien, bien director, claro, en la pregunta anterior, en cuanto a la matrícula, son vacantes estimadas, ya no es que sea un número exacto de matrícula, ¿ya? Ya. De vacante en este caso. Vamos a aplaudir la participación de Lorena, ¿ya? Porque de verdad que ha hecho muchas preguntas, nos gusta mucho, gracias Lorena por eso, porque también es importante, tiene mucho interés en el tema y qué bueno que nos esté comentando. Ojalá que este año ese factor sea considerado, ya que es la justamente la primera opción de mi hijo. Muy bien, yo creo que es importante que la gente igual se manifieste en este ámbito.
Voy a pasar a la otra. Preguntas uh-huh. clave. Esto lo vimos adelante. ¿Cómo se decide? ¿Cómo se decide quién es admitido en el establecimiento si no hay vacantes suficientes para todos? Hay una cantidad de vacantes, hay 100 vacantes y están postulando 200 estudiantes. ¿Cómo se decide? Te lo dijo Mariano adelante. Claro, lo dije, las prioridades son 4 prioridades según, bueno, el tema de los hermanos, el tema si es prioritario, como dije anteriormente, si los padres trabajan, ¿cierto?, en el establecimiento que estás postulando, y si yo quiero volver al establecimiento, pero recordar siempre cuando no haya sido expulsado. Claro, siempre cuando no haya sido expulsado, que desde el mismo establecimiento. Siempre recordar que si hay un, ¿cómo se llama?, cuando dos como dice ahí, cuando dos postulantes con igual prioridad se disputan una única vacante, hay que entender que se resuelve de manera aleatoria. ¿Ya? Eso es importante recordar. Es decir, al azar, finalmente. Exactamente. Ya. El sistema lo decide, finalmente. No, aquí no hay intervención de alguien que diga. Claro, hay un software, un algoritmo debe existir ahí, desconocemos todo, ¿cierto? Que no vayan a pensar que digo, no, porque. A lo mejor yo conocí a esta persona y ahí incidió en que... Claro. Porque solo las máquinas lo saben. Claro. ¿Qué pasa si postulo para cambiar a mi hijo de establecimiento y luego me arrepiento? ¿Qué pasa si postulo para cambiar a mi niño de establecimiento y luego me arrepiento? Claro, es lo mismo. Aquí puede eliminarlo. Lo que pasa es que la pregunta anterior era si podía modificar la postulación, pero aquí prácticamente es lo mismo, solamente que, como yo dije anteriormente, puedo postular y me puedo arrepentir y voy a la plataforma y en este caso elimino la opción, ¿ya? Siempre y cuando vuelva a repetir sea en el periodo. Pero esta pregunta es cuando está cerrado el proceso. ¿Te arrepientes una vez cerrado el periodo de postulación? Bueno, y eso, está cerrado. Lo que conversábamos anteriormente. Ya ha sido admitido, se liberó el cupo del establecimiento actual. Claro, usted en postular, por ejemplo, y quedó en el establecimiento y no alcanzó a arrepentirse, usted pierde la vacante y tiene que irse al colegio que quedó. Exacto. Ya, eso hay que dejarlo súper claro. Ya, ahora, si pasó eso, el efecto contrario y no quedó, bueno, viene un segundo periodo de postulación también, que ahí puede optar por otra vacante en un colegio. Oye, me estaban llamando a alguien bien importante y le tengo que mandar un link, ¿no?, para que nos siga y lo voy a hacer al tiro. Ahí está. Esto de andar manejando todo esto. Ya, muy bien. Si tengo más de un hijo al que quiero postular, ¿cómo debo hacer? Al que quiero postular solamente con, ¿cómo se llama? El apoderado, por ejemplo, si tengo dos hijos, basta solamente con que yo me registre una sola vez y ahí me da la opción de postular a mis dos niños en este caso. Ya puedo hacerlo desde la misma cuenta. Pero habla de una opción, hay dos opciones, la opción independiente y la opción familiar. Y al familiar, al ser familiar, permite o favorece que los niños queden en el mismo establecimiento. Al postularlos independientemente, puede quedar uno en un establecimiento y otro en otro. Pero, da la opción. Pueden quedar juntos, pero no hay tanta seguridad que queden juntos. Por lo tanto, recomendable a nuestros apoderados que si tienen dos estudiantes, nosotros tenemos apoderados que tienen gemelos de los mismos cursos, ¿verdad? Si quieren postular a los estudiantes al mismo establecimiento, que lo hagan con la opción realmente familiar, ¿cierto? Claro. Pero esta opción igual es buena. Ojo, que no asegura así que queden todos juntos. Ojo, siempre hay que recordar eso. Sí, porque también depende del algoritmo. Eso sí. Lo sabemos. Exactamente. Vamos a pasar a la otra pregunta. Si tengo más de un hijo al que quiero postular, ¿cómo debo hacerlo? Ahí está la opción familiar, lo habíamos dicho. Privilegiaría por sobre todo que los hermanos puedan ser admitidos en un mismo establecimiento. Eso también es importante. Esta opción familiar privilegia eso. Aunque no asegura esta posibilidad.
Estamos no asegura nada, eso es lo que decía yo. Sí. Porque hay gente que dice, yo tengo dos niños, lo voy a postular al mismo colegio, ya estoy listo, voy a esperar el resultado que lo más probable que sea positivo, pero no es así, no es seguro. Me parece. Aclarada la pregunta. La gente que nos está viendo, no tiene alguna pregunta, hágala por nuestros canales donde está viendo esta transmisión. Resumen de fechas importantes. Esto para que la gente lo tenga claro, don Mariano. Claro, bueno, como dije anteriormente, el 4 de agosto, bueno, ya estamos en este proceso, empezó la semana pasada a las 12:30 del día, que es el periodo principal. Luego, el 19 al 25 de octubre, tenemos el resultado de estas postulaciones. Del 6 al 7 de noviembre, publicación del resultado de lista de espera. Del 17 al 24 de noviembre, ahí empieza la segunda etapa. En este caso es para la gente que no pudo postular, que tuvo problemas, que no quedó en la primera opción. Hay un periodo complementario de postulación, ¿ya? El resultado de este periodo de postulación el 7 de diciembre, y ya desde el 11 al 22 de diciembre empieza el periodo de matrícula. Tenemos un saludo ahí de don José Francisco Contardo, nos está mandando un saludo. Aquí tenemos aprovechar esta instancia para saludar a José Francisco Contardo, en este caso, que es el gurú, en este caso, el hombre clave, el que se maneja aquí. Agradecer también todo su apoyo, que es un proceso, todos sabemos que es un proceso súper, súper complicado, pero él siempre está con la disponibilidad, ¿cierto?, de ayudar y resolver todas nuestras dudas. Sí, gracias, don Francisco, porque siempre está ahí disponible, nos manda correo, nos llama, etcétera. Así que muy bien por eso y porque ha hecho un excelente trabajo, además. Aquí, perdón, no quiero que se me vaya la idea. Aquí, director, es importante aclarar que están los resultados, ¿cierto?, en el periodo principal, del 19 al 25 de octubre. Ahí el apoderado tiene la opción de aceptar o rechazar. Y aceptar, y a veces no queda en el liceo que deseaba, pero se acepta y se activa la lista de espera. Y hay un nuevo proceso de reacomodación. Claro, ¿ya? Porque hay gente que no aceptó, quizás se libera y así. Y se van liberando los cupos, etcétera, y van generando otros. Exacto. Exacto. ¿Qué pasa en el caso, a mí me surge una pregunta, ¿y qué pasa en el caso de que el estudiante finalmente, un apoderado quedó, no estaba conforme, estuvo en el periodo complementario, volvió a quedar, no estaba conforme, y finalmente el alumno no está en ningún establecimiento por SAE? O sea, que no queda con matrícula por SAE. Bueno, tengo que ver la fecha acá para recordar. Existe un periodo, en este caso, de regularización, que se le llama, ya que empieza el 28 de diciembre, ¿ya? Ahí es cuando, ¿cierto?, vamos directamente al establecimiento a buscar la vacante, ¿ya?, de manera presencial. ¿Ya? Y ahí es cuando nosotros lo ayudamos a buscar. En la hilera de los establecimientos. Ah, ok. Claro, porque ahí se liberan algunos cupos, etcétera, quedan otros, y ahí empieza el periodo, lamentable periodo, digo yo, porque, bueno, es así, de las filas, ¿cierto? Ojo, importante, el periodo de regularización es durante todo el año, ya no solamente enero, no, durante todo el año ese periodo de regularización, y es cuando, cierto, por ejemplo, hay un libro de registro, que la famosa lista de espera, que yo me anoto, ya siempre es recomendable anotarse en la lista de espera, uno nunca sabe, pueden correr, lo pueden llamar. Una lista de espera siempre que... es importante anotarse y dejarse ahí. ¿Cierto? Exactamente. Y una consulta de María Sepúlveda, nos dice, consulta, si postulo solamente a un puro colegio, ¿se puede? Bueno, es lo que hablamos al principio. Lo ideal es postular a más de un colegio, mínimo dos, ya en este caso. Ya, si el colegio que usted está no tiene continuidad, mínimo dos establecimientos, y ojalá postule a muchos más. ¿Ya? Claro, y que vaya conociéndolos también, eso es súper importante. Conózcalos. Por supuesto que sí. Conozca los proyectos educativos. Es el tiempo de leerlo, buscar. El proyecto educativo finalmente es que genera un norte de qué es lo que quiere el establecimiento. Claro. Entonces, claro, por supuesto. Y aquí, director, aquí dar énfasis en este caso, que por algo dan bastante tiempo, y hoy día yo recibí un apoderado
pidiendo asesoría en cuanto a los establecimientos, ya que no los conocía. Bueno, obviamente le di la página al MIME, le di algunas páginas donde habla un poco de nuestro establecimiento, pero le dije que en la misma página web, en la misma galería, está todo. Le dije que se tomara su tiempo, que viera con calma, están adjuntos los proyectos educativos, está adjunto el reglamento interno, está, digamos, con tiempo, bastante tiempo, estamos recién a 9, le queda bastante todavía, para que elija el establecimiento, o sea, el establecimiento, perdón, más adecuado, según lo que ella busque. Entonces, tiempo tienen, tómense el tiempo de postular, lean bien, claro. Es para el bien de sus hijos, entonces hay que darse el tiempo de conocer, ¿cierto? Por supuesto que sí, exactamente. Un saludo también, muchas gracias por esta iniciativa, es una buena instancia para aclarar dudas, claro que sí, eso es lo que queremos nosotros. Visítanos a nuestra página web, www.jlsf.cl. Ahí hay, por el banner están pasando, por aquí por el banner están pasando varias páginas que son interesantes que ustedes también conozcan, talca.cl, talca.cl y sistema de admisión escolar.cl, para recordarle a las personas que nos están viendo, ¿cierto? Vamos a ver. Esto es súper importante. Al menos nosotros como establecimiento vocacional generamos esta instancia de apoyo a nuestros apoderados que están preocupados por este periodo de postulación en el SAE. Los lunes y miércoles, desde las 10 a las 12 horas, tendremos a disposición a personas que le van a ayudar a postular. ¿Qué otro horario, señora Hilda? De las 15 a las 17 horas, en la tarde. A las 17 horas de la tarde. No pudieran esos días, igual se pueden acercar al establecimiento y lo atenderemos con gusto. Preferentemente el lunes y miércoles, pero sí. Preferentemente, porque ahí tenemos, tenemos el personal como destinado a eso. Claro. Personas que trabajan ahí. Ahí se acerca donde don Fernando y le dice: mire, necesito postular. Y a don Fernando le va a decir: pase por aquí, muy amablemente, y lo vamos a llevar a un lugar donde pueda postular tranquilo. La iniciativa también la están adoptando, Mariano, los establecimientos de Talca, ¿verdad? Por supuesto, todos los establecimientos tienen un encargado SAE, todos los establecimientos tienen las puertas abiertas, ¿cierto? Para apoyar a la gente en este proceso, para que puedan tener la mejor... Un encargo y una preocupación de nuestro jefe DAEM. Nos dijo nuestro jefe DAEM, no nos cargarle, ayuden a las personas a postular. Por lo tanto, nosotros ahí tenemos que, obviamente, ayudar, ¿ya? Exacto. Y, por último, algo súper relevante. Señora Hilda, ¿nos puede conversar un poco de esto? Sí, muy importante. Tenemos la Feria Vocacional, la segunda versión. La segunda vez que se hace esta Feria Vocacional en el Liceo Amelia Curvis. Nosotros, como establecimiento, vamos a ir en la mañana, a las 10 de la mañana, el día jueves 17 de agosto. Ya, todos los es el único día que está la feria y están todos los establecimientos municipales presentando su oferta programática, su oferta académica, así que va a ser una buena instancia para los estudiantes, para que conozcan, para que pregunten. Y como les digo, si hay algo en ese día que les llamó la atención que no habían notado, también pueden modificar su postulación. ¿Ya? Mira, ¿ya? Qué interesante eso, ¿eh? Bonita instancia para poder conocer la oferta programática de nuestros establecimientos vocacionales municipalizados, dependientes del DAEM Talca. Por lo tanto, aquí hay una instancia bonita para conocer los establecimientos, ¿no, Mariano? Por supuesto que sí, hay muchos establecimientos interesantes en nuestro sistema municipal, así que están todos cordialmente invitados en este caso para esta feria. Muy bien, dejamos la invitación hecha. Puede asistir Hilda cualquier persona, ¿verdad? No solamente los estudiantes. Si hay un papá que quiera ir a mirar y ver de qué se trata, dónde quiere ir, dónde quiero que esté mi hijo, ¿puede asistir? Por supuesto sí, que sí. Está abierto a los apoderados. Nosotros nos hemos organizado como establecimiento en llevar a nuestros estudiantes con su autorización respectiva, pero es la forma que nosotros nos hemos organizado. Pero si el apoderado quisiera ir y ver también, ir con su hijo, acompañar a su hijo, no hay problema. Yo también voy a ir, también los voy a acompañar, quiero ir a verlo también, ¿eh? Sí, pues,
hay que ir a verlo. Esta es una bonita iniciativa, la de las ferias. Creo que es la segunda feria, además, y es una instancia primordial para conocer qué están haciendo nuestros establecimientos educacionales municipalizados por la educación pública. Creo que es una forma de que nuestros estudiantes clarifiquen para dónde quiero ir y para dónde quiero guiar mi futuro finalmente. Son distintas ofertas y cada una de ellas necesita ser vista, escuchada, vivida por nuestros estudiantes. Es una bonita instancia. La invitación a... Claro que sí. ¿Cierto? Y de hecho nos dice Lorena. Lorena ha participado mucho. Le vamos a dar un premio a Lorena para la próxima streaming. Vamos a tener más streaming, ¿eh? Este no es el primero ni el último. Vamos a tratar de abordar los temas que interesan a nuestros apoderadas y apoderados, porque genera, obviamente, despejamos las dudas y los ayudamos. Y como dice también Lorena, estimados, no es la única que está, ya toma, pero ella ha participado hoy. Estimados, ¿y cómo puedo, cómo podrá poder asistir a la feria? ¿O es solo para alumnos? Puede asistir, Lorena, a la feria. Usted puede asistir, vengo a la feria, llega ya al Liceo Amelia Curbe, vengo a la feria vocacional y usted puede asistir. No hay ningún problema. Ningún problema. Así que, o acompañarnos desde el colegio. O acompañarnos desde el establecimiento, también va con nosotros. Impecable. Yo también me comprometo a ir, ¿ya? Acompañar a los estudiantes. Sería muy bueno. Oye, yo quiero solamente, tengo solo palabras de agradecimiento. Ya se nos pasó casi una hora y se nos pasó volando. Resolvimos hartas dudas. Recuerden que esto queda en nuestro canal de YouTube, JLS TV, se llama, canal educativo. Nuestra página de Facebook. Prontamente en nuestro próximo streaming también tendremos que incorporarlo en nuestro... fanpage. Tenemos que incorporar en nuestra página web jlsf.cl, pero también estaba pensando en yo no soy muy asiduo en nuestro Instagram, ¿ya? Próximamente transmitiremos a través de nuestro Instagram también, ¿ya? Entonces de a poquito hemos ido mejorando nuestra comunicación en nuestras redes sociales y creo que eso ha sido un trabajo bien bonito que está haciendo el Departamento de Comunicación, a quien les mando hartos cariños, a las profesoras y profesores que voluntariamente ponen a disposición sus conocimientos para poder formar este Departamento de Comunicaciones que tenemos ya establecido en nuestro establecimiento. Así que gracias por conectarse. Mariano, yo infinitas gracias, de verdad. Voy a poner los últimos saludos, excelente en vivo, felicitaciones por la iniciativa, director, nuestra amiga profesora Patricia Pedrero. Nuestra amiga y colega Patricia Pedrero, un abrazo grande para ella. Oiga, Patricia Pedrero, usted sabe que en tecnología aprendemos experta mucho de ella. En tecnología, sí. Experta en tecnología, yo. Y nuestra, mire, también comentó nuestra inspectora general, felicitaciones por la instancia, una excelente oportunidad para nuestros estudiantes y nuestros apoderados. Es verdad, una bonita instancia. Buenas noches y gracias por resolver las dudas. Y con esto yo creo que nos despedimos. Estamos sí, en la hora. Gracias. Gracias, profesora Hilda, nuestra orientadora. Gracias, don Mariano, nuestro encargado de informática de DAEM. A través suyo también darle las gracias a nuestro jefe de DAEM, don Oscar Cáceres Rodríguez, porque estas instancias bonitas nos permiten tener mucho mayor comunicación en todos. Así que, palabra al cierre, don Mariano. No, director, agradecer esta instancia, esta invitación. Desde el momento que usted me lo comentó, yo feliz de estar acá. Hay que ayudar a la gente, hay que informarla sobre este proceso. Es un tema súper, súper engorroso para alguna gente, pero bueno, aquí estamos nosotros, ustedes como establecimiento, nosotros como sostenedor, para ayudarlos, ¿ya? Y darle la mejor opción para su hijo o hija que está postulando a un colegio. Gracias por la buena disposición de siempre, ¿eh? Eso también es importante decir. La buena disposición, llegar a un lugar y que uno lo atiendan bien, eso es muy importante. Así que, por supuesto. Se siente de esa manera, ¿cierto? Ya pues, muchas gracias. Pues nos vemos. En esta ocasión todavía no tenemos la bajada de video. Nos vamos a ir así nomás.
Esa es la verdad. Más adelante ya la tendremos con un video que termine. La por ahora nos despedimos. Para que nos veamos un poquito más grande. Y ahora que les vaya muy bien. Gracias por todo. Un abrazo. Muy buenas noches. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.